Justicia para Cynthia piden amigos y familiares que a través de una marcha exigieron se encuentren los responsables del feminicidio de la joven de 21 años de edad. Estamos pidiendo justicia por la muerte de Cynthia para que no quede impune. Lo único que pido es que la violencia pare para que nuestros hijos crezcan libres y sin más violencia, y pedimos que todas las mujeres que desaparecieron regresen a casa. Una persona como todas, y creo que nadie se merece la forma en que la mataron, sea como sea, a lo que se dedique o no, todos merecemos respeto, seamos hombres o seamos mujeres. Pues dolor, porque en cualquier momento alguna de nosotros también ya no lleguemos. Es crítica la situación, porque como mujer, no importa que salgamos a fiestas o el que salgamos, simplemente no les da el derecho de asesinarnos. Y realmente es muy indignante. Y como seguridad, yo creo que tal vez deberían aumentar las patrullas en la calle y crear algún tipo de alarma, o sea, que se una más la policía con el pueblo. Bueno, yo la conocí en la secundaria. Realmente tuve poca comunicación con ella, pero era una buena chica. La verdad me sentí muy triste. Fue como que no lo podía creer, ¿sabes? El hecho de que vi tantas mujeres desaparecidas antes y de pronto un rostro conocido, fue como que sin palabras. Que hubiera más patrullaje, que hubiera más, bueno, que los policías salieran más a la calle en madrugada, que anduvieran más al pendiente de lo que pasa. Pues realmente, mira, yo qué te puedo opinar, es un dolor. A lo mejor yo no lo estaría pasando y nunca me gustaría pasarlo como madre, pero creo que es muy lamentable, una mala noticia, pero sería yo en este lugar, o sea, en ese caso, pues la verdad no sé cómo reaccionaría. Espero nunca pase a mi familia, pero sí deberíamos de, más que nada también ahorita, yo pienso que debemos de estar más unidos todas las mujeres, porque tanto señoritas como adultas, estar más unidas en este caso, porque pues yo vine en caso porque tengo a mi hija, ¿sí? Y ya que termine todo esto de la violencia y homicidios, ya no más mujeres, por favor, y ya no más violencia. Eso es lo que pido. Mujeres de la Mixteca alzaron la voz y piden un alto a la violencia y a los asesinatos que se han registrado. No tuve el gusto de conocer a la chica, pero me pegó por ser mujer y el hecho de cómo apareció. Aquí estamos para apoyar. Pues es inaceptable desde el comentario que se hizo sobre esperen 2 o 3 días y se va con el novio. Creo que nadie le gustaría que cuando un familiar desapareciera se hicieran esos comentarios, y todas merecemos respeto, no importa cómo vistas, a qué te dediques, a qué horas andas o cómo te desenvuelvas, todos merecemos respeto. Y ella merecía regresar a casa. Ella ahora tiene un hijo que va a estarse preguntando cómo y cuándo va a regresar su mamá y qué le van a decir. Es una burbuja de muchas cosas, dolor, impotencia y el pensar que quizá mañana pueda ser yo, y ojalá que no, pero nunca podemos tener una seguridad de que vamos a regresar a casa bien. Pues para empezar, que en un principio cuando la reportaron desaparecida, yo creo que las autoridades debieron de actuar inmediatamente y no hacer comentarios tontos acerca de esperen un rato, porque esas horas que se perdieron pudieron ser vitales para poderla encontrar con vida, y desgraciadamente no se pudo. ¡Asesinada más! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer!